No de Florencia, pero de Peña. Ah. ¿Por qué la odias tanto a Flor Peña? No, no la odio. Repetidor. No la odio. No, y, y lo que quiero aclarar no es que. El no, eso reconozco que estuvo no de mal. No tendría más. que haber dicho eso. ¿Viste cuando. No, y obvio, ¿cómo me vas a defender si era indefendible? Ahí tiene razón ella, que, que además reina, que ni siquiera se enojó. Porque otra se enoja y. Es la primera con vez razón, que no se enoja. Pero. Sí, sabes qué? de todas las ¿Qué? cosas que he dicho, era la única vez que tenía una razón valedera para enojarse y no, no se enojó. Se enojó cuando criticó el casting de Got Talent que no lo hizo ella. Esta mujer me enloquece. <risa> <risa> ¿Quién lo habrá No, hecho? pero lo, lo del secundario estuvo de más. Si uno pudiera retirar lo dicho, en este caso lo retiraría. Pero fue. No fue una cosa algún premeditada. Problema en el fue esto de. No, cero, 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 porque además ni siquiera compartimos curso, era bachiller, Florencia, yo era comercial. No, no, cero, cero. Y, y además, cuando digo que ella laburaba un montón y ya estaba haciendo son de 10 y, y era una recontra figura en ese momento, mirá sí. de qué año te hablo, ni, ni cito el año porque nos agrega décadas. Pero, Pero es lógico que no tuviera margen, era fácil. Son sí, contemporáneos. sí, sí, yo también tengo 49. Claro. Sí, 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 sí. Uh -huh. Sí, tenemos exactamente la misma edad. No sé en qué mes cumple ella, yo cumplo 50 en diciembre. ¿Y por qué insinu insinuaste que era repetidora? ¿Era burra? No. ¿Qué, qué Fue, te decía, La nata, la culpa es de la nata, sí, Ay, vamos siempre, a decirlo la así. La Porque la nata... La nata debe estar retorcida que se bien, perdió hoy esta primicia. Peña. de mi ley. <laughs> Sí, no, no sé, porque la Nata arrancó el programa y hoy yo y lo después, estaba viendo bueno, y de repente eh, se tuvo, fumó, se fue. Claro. <laughs> sí, y caseado. también había especulación en redes con eso, ¿no? Fíjate que la Nata no quiso ser no, no le pregunté no. a Vita la, la tarde nata, que estuve con Mariana, momento... y no tenía ni idea tampoco. Sí. La nata es así, que desaparece y... Claro, no, fue nada... Es más, a tal punto no estaba premeditado que lo de Miley y Fátima no estaba en el sumario. Primero, porque terminé de, de hablar con Fátima pasada las 12 del mediodía. Y segundo, porque no lo puse en el sumario, ¿viste? Porque el sumario... Por si alguien te lo choreaba. Por muchas... no, no, viejo. no, se pone no, en el sumario. Nunca rutina. ¿Viste que esas cosas...? No, se guardan. Ah, así nunca que no se ponen en la rutina. No, ya, ni claro. Nunca lo han hecho ustedes. No, jamás. Y bueno, vuelvo ah, a, a Flor acá Peña. se avisa todo espías ahí en todos lados escúchame Marina a quién te fumas menos pero claro sí a Flor Peña sí B Marcelo Tinelli la cabeza la cabeza de todo. porque son dos que los tenés <laughs> no, alquilados reconozco reconozco que un poco alquilados los tengo sí, pero es no un en poco. el caso de Florencia Peña acá medio ahora... que ella se hizo cargo de algo que no era para ella y la culpa es de Juan Pablo Godino, que ya lo he ha hablado con él. No le eches Porque, la culpa a los colegas. No, para. Sí, tiene razón, tiene razón. No, no tiene razón Godino, tiene razón oh. Peña. Si vos estás presentando el bailando, ponele. Sí. Y viene un periodista y te dice que eh, yo o quien fuere criticó el casting. Sí. del Bailando. ¿Vos hiciste el casting del no. Bailando, Ángel no, no, de No, pero yo no mataría a ¿no la risa y me sumaría. Entonces vos dirás, Claro, bueno, <laughs> es una porquería, aquí bueno, no Bueno, claro, sí. <laughs> yo no tengo pero nada que ver. Pero yo entiendo que Florencia... En el contexto de una presentación dijo, uy, está pesada otra vez, ¿viste? No, pero eso lo dijo porque vos le das... Debe pegar al programa porque estoy yo, entiendo Desde Festilindo eso. le das. A... No, está no, bien. No, no, y porque bueno. defiende su producto, el, producto mirá, el que mirá que no te lo dice un amigo de Flor, que hemos ido y vuelto, nos hemos discutido y peleado mil no, veces. No, ya sé, que han ido y vuelto varias veces. Pero, pero me volviendo a Florencia, pero... para mí, entre... Es, ella está entre las tres mejores comediantes de la Argentina y me costaría pensar a las otras dos. Pero la puta ama me parece un horror. Sí, y bueno. bueno, una cosa no quita la otra.